Saludos amigos y amigas, amantes del terror, del miedo y del buen juego. ¿Cómo estamos? Nuevamente con vosotros con Devil Within, este pedazo de juego, capítulo 9. Con las peores intenciones, o las peores intenciones, así se hace llamar. Vamos a disfrutar del producto en la dificultad predeterminada que nos permite el juego, ya que las demás dificultades superiores vienen bloqueadas. Como siempre os digo, la parte informativa tendréis un URL tanto para tablet como para móvil, como para dispositivos de todo tipo, sobremesa, portátiles. Podréis pinchar la parte informativa abajo y ver cada detalle de cada objeto que vayamos cogiendo a lo largo de la aventura, para que nadie se nos deje nada atrás y todos consigáis los coleccionables que andáis buscando. Importante decirlo para que aquellos que solamente quieran ver esto, sin necesidad de ver el vídeo completo, pues viajen de esta forma a cada coleccionable que les interese. Nada más, deciros que me disculpéis por la poca rapidez a la hora de subir material. Sé que a muchos os gustaría ver más material en el canal, con más fluidez, con más rapidez, pero por desgracia en estas fechas y más a vísperas navideñas, hay tanto juego que intento abarcar mucho para todos los gustos y para todos los amigos del canal, pero es prácticamente imposible. Me faltan horas al cabo del día, así que intentaré, como os dije, subir uno por semana, un vídeo por semana. Si fuera posible subir dos, pues dos, pero en este caso, por ahora, vamos a intentar al menos subir uno por semana, ¿vale? Espero que lo entendáis, que seáis comprensibles, porque de verdad es muy difícil organizarse, y más en estas fechas en las que las desarrolladoras no se ponen de acuerdo y sacan todo de golpe para que gastemos nuestro dinero en las navidades, en regalos y demás cuestiones. Bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar, vamos a disfrutar del miedo de este genial juego. Las peores intenciones. Adelante. ¡Nos van a quemar vivos, maldito! Detective Castellanos. Detective Castellanos. Estamos. ¿Los recuerdos de otra persona? Sí. No, no sé. Me han quemado. Vale. A ver qué nos dice. Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Parece ser que sí. Veamos. ¡Déjame! 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 ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¡Hostia! Lo del silencio de los corderos, ya verás. ¡Corre! ¡Que vaya a eyacular en tu cara! ¡Corre! Por favor, no alborote al resto. ¡Mierda! ¡Uy! Nos ha salvado. Nos ha salvado de un pronóstico inapropiado para el vídeo. No te jodes, tú tampoco lo tienes. Bueno, sí que tienes buen aspecto, pero podrías no tenerlo. Vale, si no la habéis visto, por favor, Silencio los corderos. Es bien, es una buena película. Hay que echarlo un vistazo porque peliculón, haya donde las haya. Es muy grande esa película, muy grande. Bien, veamos. Balas de rifle muy útiles. Virotes electrónicos. Veamos. Ya sabéis que tenéis que tener equipada los virotes electrónicos, por ejemplo. Si queréis coger uno más. ¿Veis? Ahora sí nos deja. Tenéis que tener el arma y equiparos con esta. Si no, no os dejará. ¿Qué es esto? Virotes de... de luz. No, nos deja ya porque tenemos 5. Y esto es munición de pistola. Pero ya estamos a tope estamos. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí.
Tenemos tres llaves. Recordáis que en el anterior... toma ya, hemos triunfado. En el anterior vídeo, 5000 de moco verde. En el anterior vídeo, más moco verde, genial. 10000. Toma ya, venga, la niña bonita, otra más. Venga, más moco verde. Una llave que da otra llave. Ah, vale, no, da dos llaves. Oh, fuck. Toma ya, toma ya, toma ya, vale. Perfecto, perfecto, genial. Genuino, magnífico. Y más moco verde. Nos ha tocado el premio gordo. 25000 de moco verde. Y más moco verde. Sí, muy bien, pues precisamente lo que queríamos. 10000. 10000 de moco verde. Genial, vamos, mejor no nos podía haber salido la jugada. Bien, deciros que además con este vídeo estrenamos tarjeta gráfica. Bueno, ya la habíamos estrenado con Far Cry, pero en concreto estamos ahora con... respecto a los anteriores vídeos que visteis, estamos con una NVIDIA GTX 970 de nueva generación, así que espero que se note también para aquellos que os gusta no solamente la diversidad, la utilidad y la diversión, sino pues la calidad gráfica o simplemente el rendimiento del producto. Deciros que, bueno, pues para eso está, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Me gustaría evolucionar en la ballesta. Tengo ganas de ver la ballesta evolucionada de los virotes de arpón. Cuesta muy caro. Pero el nivel 5 lo que hace es que la ballesta tenga fuego. Con lo cual, si llevamos a nivel 5, no solo infligimos un daño adicional, sino que además se le añade fuego. Y esto nos da un premio, un logro, un trofeo por quemar a un enemigo con el virote explosivo, el virote de fuego, perdón. Así que es importante, si queréis este premio, llevarle a nivel 5 a el virote. Así que vamos a ahorrar, porque 50000 es muy caro. Es muy caro y con razón, es de lo más caro. Claro, daros cuenta que estamos convirtiendo nuestra arma en una de las mejores armas del juego. No solo son baratos de fabricar los virotes, sino que además encima le añadimos fuego. Cojonudo, vamos. Cojonudo, porque podemos atravesar a los enemigos y todo. Vale, pues vamos a ahorrar. De esos 25000 de moco verde nos los quedamos para un futuro. Y vamos a empezar ya. Vamos a ver aquí la foto, porque si os fijáis, el espejo de aquí sigue. No nos da la opción de viajar, así que tenemos que hacer esta opción. Los recuerdos son algo muy vago. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces en mi espalda? Vale. Te parecerá bonito, ¿no? Vale, ha cambiado todo. Parece como si estuviéramos en una mansión, todo lleno de cuadros, de madera. Y ha cambiado absolutamente todo. Vale, primer coleccionable le tenemos. Vamos a guardar, eso sí. Pero cualquiera diría vamos que a coger visto el fantasma. Coleccionable primero. Primer coleccionable del vídeo y del juego lo tenéis aquí encima de la mesa, del mostrador. Vamos a archivos, entradas. Y aquí lo tenemos. 12 de 21. Me gusta mostrároslo porque así sabéis más o menos el orden que llevamos. Es importante que lo tengamos presente. Vamos a guardar. Y vámonos. Vale, ese espejo no. Así que vamos a darnos la vuelta.
Mirad cómo mola los ojos del personaje, la cara. Como mira para todos lados. Es una pasada. Se ve realmente brutal. Me encanta. Cómo juega con los colores, el blanco y negro. Cómo Daisy nos intenta asustar. No, no, por ahí no. No. Vale, empezamos y nada más empezamos en la nueva zona. Tenemos un mapa, de la zona, fragmento del mapa, número 15. Vamos a los archivos, disculpar por Daisy, pero se está poniendo un poco pesadita. Ya sabéis que es un clásico del canal. Vale, 15. Y ahora vamos a darnos la vuelta. Como buen explorador, donde nos deja, hay que darse siempre la vuelta. Vale, muy bien, ¿qué tenemos aquí? Venga, ahí, con agresividad, empezamos. Rompiendo cosas, como nos gusta. ¿Qué es esto? Mamboco verde. Vale. Quiero ahorrar para meterle fuego ahí a mi ballesta. Precisamente tenemos aquí un virote de los que buscábamos. De los virotes que hablaba. Basta con que diga... un virote especial y encontramos el virote. Muy bien, vale, perfecto. Bien, algo de moco verde. Pero sigamos. Otra cajita, venga. ¿Qué coño ha sonado por ahí? Joder, chaval. Vale. Un momento. He visto esta casa antes. Yo pensaba que tenía mala memoria, pero este señor tiene peor memoria que yo, ¿eh? No me jodas. No he estado aquí antes, pero... Es la casa de antes, por Dios. No me seas cafre. Bueno, primero, antes de nada... Seguimos rectos. Y aquí en el árbol, como podéis ver, tenemos una virgen. Lo que viene siendo lo mismo que sería una llave. Vale, recordar que también podéis lanzar a estas llaves cuando están así, botellas. Si es que hay botellas en la zona, claro está. Vale, algo de moco verde y vamos a explorar, ¿no? Vamos a hacer aquí un círculo. Vale, bien, la exploración ya empieza a tener sus frutos. Vamos a hacer aquí un círculo a toda esta zona por si hubiera algo que nos interesara. Como buenos exploradores, hay que mirar. Además, el juego tiene algo que personalmente me gusta mucho. Y es que premia el que tú explores, ¿vale? Que tú mires, que tú seas un jugador, digamos, un poco... tedioso con estas cuestiones y demás. El juego te lo premia. Y no todos los juegos suelen hacer esto. Es más, hay una moda de ese tema de los speedrun, que respetables, por supuesto. Y oye, hay jugadores que les encanta hacer un speedrun y pasarse el juego deprisa y corriendo. A mí personalmente, los speedrun es que no me apasionan. No me apasionan por un motivo. Es tan sencillo como que si tú ves un cuadro, ¿vale? Imaginemos el videojuego como una obra de arte, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que al menos yo considero que son, ¿no? Una obra de arte. Si tú estás viendo una obra de arte y resulta que te dicen, vale, tienes una obra de arte delante, pero solo puedes verla durante 2 segundos. Cierra y abre los ojos. Vale, ya la has visto. ¿Te ha gustado? Vale, pues eso es un speedrun, ¿vale? O sea, no me puedes dar... ¡Ah! ¿Ves cómo premia el juego explorar? No me puedes dar 2 segundos para que vea el juego. Porque si... me das 2 segundos para que lo vea, que es evidente que no lo voy a disfrutar. No lo voy a disfrutar igual, ¿vale? Lo puedes disfrutar a modo de reto,
un speedrun, lo puedes disfrutar a modo de reto, pero no lo vas a disfrutar igual que el usuario que está viendo cada detalle, que está buscando cada objeto, que se dedica a ver dónde están los mejores brillos, cómo está hecho cada rincón más inhóspito del juego. Todo eso, pues oye, al final se valora, ¿no? Y si el juego además te lo premia, mirar precisamente hablando de premios, ahí tenemos un poquito más de moco verde, pues mejor aún, ¿no? Porque no deja de ser una ayuda para el usuario que le gusta este tipo de cosas. Me encanta que lo valoren y que lo protejen. Vale, que yo sepa no tenemos nada más, así que vamos adelante. Podríamos mirar por aquí por si tenemos algo en el medio de estas zonas o de los bancos y demás, pero no parece que tengamos nada. No tenemos nada. Vale, pues podemos continuar. Ya estamos, ya se la han llevado otra vez a la muchacha. Bueno, huevos de Pascua. No es que diga que tenéis los huevos de Pascua, no. Me refiero a huevos de Pascua porque realmente en el juego en todo momento tenemos presente a Resident Evil 4, ¿no? Está claro. Incluso a los primeros Resident, ¿por qué no? Y precisamente hablando de Resident, qué más bonito que regresar de nuevo a una mansión. ¡Oh, qué grande! ¿Y ahora qué? Moco verde. Pues ahora cogemos este moco verde, ¿no? Digo yo. Muy bien, me encanta ese detalle. Vale, estáis escuchando la musiquita, la clásica musiquita. Eso quiere decir que tenemos una puerta donde normalmente encontraremos un diario del detective antes del espejo, dado que normalmente para activar el espejo tenemos que leer el diario. Vamos a cogerlo. Y aunque vengamos de esa zona, vamos a regresar a la zona para coger los periódicos y demás. Así sabemos un poquito más también del detective Castellanos, que mola la historia del personaje. Vale. Perfecto. Pues este sería el archivo personal número 9 de 16. Importante. Y sería el coleccionable número 4, contando la llave que nos hemos encontrado en lo que llevamos. Íbamos a volver, ¿no? Era evidente, ¿no? ¿No cree que debería usar el gel verde? ¿Qué gel verde? Ni qué gel verde. Sí, moco. Es moco verde para todos. Es moco verde para ti también. Vale, periódico. Esto sería el quinto coleccionable. Hay un total de 16 coleccionables, contando 5 llaves, lo que serían 11 coleccionables realmente. Y 5 llaves para nuestras mejoras. Periódico y número de periódico número 13 de 21. Tenemos también ahora otro coleccionable de los perdidos, Rubén, y este sería el número 7 de 15 de los perdidos. Y sería en concreto el número 6 del vídeo que tenemos ahora mismo, o que estamos haciendo ahora mismo. Así que vamos a hacer un guardado y continuamos. Mm-hmm.
Vale, pues vámonos. No vamos a usar el moco verde. Quiero llegar a los 50.000. Vale, seguimos. Empezamos por esta puerta mismo. Y en la mansión, en la misma puerta, nada más salimos de la habitación. Como veis, ya tenemos un documento. Esto es un documento. Por ahora no tenemos acción, ¿eh? Documento número 7. Vale, perfecto. Documento número 7 del vídeo. Tenemos una puerta, al parecer, tenemos que abrirla. Y como veis, tiene como tres cubiletas. Esto a mí me suena de haberlo visto en... No sé si fue en una demo, en un vídeo. Me suena haberlo visto y me suena que es algo de sus cerebros que tenemos que... ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¿Qué? ¡Tú! ¿Qué viene el tío este? ¿Qué pasa? ¿Por qué viene? ¿Qué viene a por mí ahora, este señor? ¡Hostia puta! Ahora sí que me ha acojonado, ¿ves? De improviso, así, de repente te aparece el tío y viene a por ti. Y suena esa música tenebrosa. ¡Wow! ¡Qué bien hecho! Eso sí ha molado. Vale, vamos a agacharnos. Por lo que pueda pasar. Veamos si tenemos un poco de suerte. Y lo desactivamos. Sergio, pero muévete, desgraciado. ¿Qué nos ha movido? Se nota que la pistola la tenemos con un impacto bastante interesante. Vale, qué fallo, me he quedado quieto. Ya no me acordaba que tenías que darle, que no podías dejarle que diera una vuelta entera. Si dejas que da una vuelta, que dé la vuelta no te funciona, claro está. Así que tienes que hacerlo a la primera. Fallo mío. A este señor se lo estaban comiendo, que digo yo que estará muerto, ¿no? Vale, balas que hemos gastado, pues balas que hemos rapiñado. Muy bien, lo comido por lo servido. Otra puta bomba, a ver si esta vez lo hago bien. Seré inútil. Vale, vamos a esperarnos a que se nos rellene un poquito la vida. Podemos escondernos. Esto. Madre mía, qué suerte acabo de tener. Me han dado moco verde. Y una jeringuilla. Vale, aquí tenemos otra virgen ahí arriba, ¿veis? Segunda llave.
Y este sería el séptimo, octavo. Vamos por el octavo, nada más ni nada menos. Y acabamos de empezar, a ver si se nos sube la vida un poco. Y acojonado, otra vez no tengamos otra bomba por aquí y me la coma. Vale, 1000 de moco verde, nada mal. ¿Qué tenemos aquí? Vale, ahora ya sí podemos usar la... jeringuilla. Vaya tela pollito la que hemos liado. Bien, a ver, esto es lo que decía yo, que me suena que algo de un cerebro, que había que hacer alguna cosa o algo. Me suena de haberlo visto en un vídeo, pero no sé exactamente lo que hay que hacer, así que esperemos que lo hagamos bien. Veamos. Un quest, esto mola. Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Vale, dice... Aún quedan rastros de su personalidad. Se prevé buenos resultados al utilizar la zona F7, pero ¿cómo sé yo cuál es la zona F7? A ver, aquí hay un... Vale, efectivamente. F7 es la zona inferior, digamos, inferior izquierda del cerebro. Pero... Habrá que buscar... Hostias. Pero es que esto no se parece en nada a lo que yo estoy viendo. Claro, no me puedes poner colorines también. Vale, a ver, nos podemos guiar un poco por el cerebro que tenemos al lado también. Donde le ha clavado él, más o menos, sería, digamos, si nos dice que la correcta es la F7, que es de donde ha conseguido buenos resultados, que digo yo que será la F7, pero ¿cuál es la F7? Vamos a ver, mantener para insertar la sonda, mover sonda. Ah, vale, que tenemos aquí con esto, es con lo que clavamos la sonda. Que digo yo, más o menos, que si esto está al lado, el otro tornillo será prácticamente al lado opuesto. Porque más abajo nos toparíamos con lo otro, pero no sé. A ver, es que intento poner los ojos bizcos para verlo, para ver dónde hay que ponerlo, pero no hay manera. A ver, veamos. A mí me parece todo más encefálica de esta. Vamos a ver, vamos a probar. Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es, ¿cómo se dice? Tu Sancta Sanctorum. Tu propio laboratorio. Me dejas sin palabras. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. ¡Qué grande! Uno de ellos es Marcelo. ¡Cómo mola! ¿Y el otro? ¿Rubik? ¿En serio? ¿El otro es Rubik? Si tiene cara pardillo, que te cagas. Bueno, pues creo que hemos acertado, lo hemos hecho bien, así que parece que hay que prestar bastante atención a la cinta para acertar.
Y nada, pues vámonos, ¿no? Hostias, enemigos. A tomar por culo, ya no hay enemigos. Qué hachazo que se ha llevado en toda la boca. Qué mosqueo que llevo, chaval. Me cago en que viene el Rubik este. Pues no me ha cerrado la puerta. Yo me voy. Enemigos. No. Me ha matado, chaval. Me ha pillado y me ha... madre mía, no sabía que te mataba. Vale. No se supone que cuando perfecto. Te coges... Perfecto, ¿qué acabo de activar? Este es... ¿cómo se dice? ¿Tu Sancta Sanctorum? ¿Tu propio laboratorio? Me dejas sin palabras. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que... Vale, vámonos porque ya lo hemos visto. Se corta. Ey, mi hacha, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hacha? Vale, yo antes he visto un escondite, ¿eh? Y era aquí, yo creo. Pero es que no me ha dejado esconderme. Vale, claro, es que ese sitio sería perfecto. Pero claro, ha venido el Rubik este y me ha matado. Joder, Sergio, coño, a los pies. Parecemos nuevos, hostia. ¡Ey! Dime que me puedo esconder aquí, a ver. Vale. Si me escondo aquí, quizá esquivo al Rubik este. Una polla. No veo. Creo que tenía que haberme esperado un poquito más a que saliera. Es aleatorio. Es aleatorio, vale. Anda, mira, tenemos un botiquín aquí. Qué bien nos va a venir. Es aleatorio la salida del Rubik, vale. Pues... bien, parece que tenemos un cerebro ya ahí burlando a tope. No sé si que vayamos primero a la derecha. Empieza a parecer al chino ese que dice que es arte lo de romper los jarrones. Pues básicamente. Niña, eres muy fea, ¿eh?
A ver qué tenemos por aquí. Más balas de rifle. Bueno, bueno, a este paso llegamos a los 50.000. Lo malo que no nos, nos da un punto de control y el Rubik aparece aleatorio. Hay que ir viendo dónde debemos de escondernos por si aparece, yo creo. Hostias, es que hay huevos de Pascua, yo creo que de que vamos de casi todas las películas. En este caso acaban de hacer un huevo de Pascua Resplandor cuando empiezan a sonar las voces de los niños en la mansión esa del Resplandor y se le ve al solo. Gilipollas, gilipollas, gilipollas. Vale. Y se le ve ahí al niño ahí. Bueno, en este caso no voy a decir nada para que no hagamos spoiler de una película. Ya hemos hecho un pequeño spoiler del Silencio de los Corderos. ¡Oh, qué rico! ¡Otra jeringuilla! Vosotros, por si acaso, seguir así, ¿eh? Con el mismo cariño y devoción. Vale, tenemos dos virotes de los de arpón. Vale, aquí tenemos un coleccionable justo donde se encuentra esta caja, un documento. ¡Hostia! ¡Tú! Estamos de broma, ¿no? No me toques la polla ahora. Me cago en todo. ¡La puta! Eso no vale, coño. No. ¿Por qué se ha teletransportado? Perfecto. ¿Qué acabo de activar? Este es... ¿cómo se dice? Tu sangre. ¡Oh! Tu propio laboratorio. Malditos seáis. Joder. Muere. Hijo de puta. Qué mala hostia me estás poniendo. Parece que es el mismo líquido rojo. Qué mala pata que salga y por la puerta me acorrale y me mate. Es jodido el Rubik, ¿eh? Es jodido porque, claro, se teletransporta. Entonces, ¿cómo coño acabas con el tío este y cómo te escondes de él y se teletransporta? Vale, aquí había una puerta donde te podías esconder en el armario. Me cago en todo. Mira que lo he dicho. He dicho, voy a buscar una zona para poderme esconder y no lo he hecho. No, tío, pero Sergio, ¿por qué, eh?
Vale. Así que cuando nos salga el Rubik, lo que tenemos que hacer es escondernos en esa zona. Venir aquí, escondernos aquí, en el armario. Por la otra jeringuilla. Madre mía, con las explosiones. Estoy fino, ¿eh? No ha acertado ni una en lo que llevamos de vídeo. Ey, ey, ey. ¿Y esta señora? ¡Señora! ¡Oiga! ¿Tú quieres ahí quietecita? La tenía que haber matado en sigilo, pero he sido gilipollas y he estado muy lento. Vale, a ver. ¿Qué teníamos aquí? Moco verde. Vale, así que lo que hay que hacer es... Vamos a apagar la luz. Cuando salga el Rubik, entrar en esta habitación. Lo malo es esquivarle, a ver cómo cojones le esquivamos. Bueno, pues lo dicho, aquí tenemos el coleccionable justo en la caja fuerte. Aquí. A ver si no nos sale, ojalá que no nos salga. Aunque casi prefiero que salga ya, ya que sé dónde hay que ir. Vale, zona de la nota de música. Ahora nos darán otra nota más, presupongo. La encontraremos en algún otro lugar de la casa. Vale, ahora no ha salido. Me estás vacilando. Tenemos, como veis, aquí un quest que nos faltan dos ruedas. Así que tendremos que buscarlas. Las dos ruedas de la vida. ¿Por qué me cierra la puerta? ¿Y si quiero volver a subir? Maldito Rubik, que nos va a hacer... Hostias, tío, déjame en paz, por Dios. Me trae acojonadísimo el cabrón, ¿eh? Ese sexto sentido que tienen estos bicharracos. Hala, uno menos. A ver, si soy capaz de desactivar esto, ¿no? Ahora, por fin, una. ¡Una! ¡Por Dios! Tan difícil era, Sergio. A ver, no me he fijado dónde esconderlo. Viene por ahí. ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡No!
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, lo he hecho bien. ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Maldito Rubik, muérete! ¡Dios! ¡Dios! Corazón a mil se te pone con el puto Rubik. Dios mío, que me deje en paz este señor. Y he reaccionado muy bien porque había que disparar ahí arriba para detener esa trampa y me he movido rápido, podía haber muerto. Y encima el hijo de puta mirando en plan, te he pillado. ¡Qué cabrón! Lo peor de todo es que ya no sé ni dónde estaba. He perdido el norte ahora mismo. No, estoy perdido. Estoy perdido. Estaba en la biblioteca esta, ¿no? Sí. Vale. ¡Qué cabrón! Casi me mata. Qué complicado, chicos. Qué complicado cuando te sale el tío este asqueroso y te quiere hacer la vida imposible. Yo no sé si tiene un tiempo, si para evitarlo hay que hacer algo, si lo activamos de alguna manera. Pero el caso es que nos está... ¡Vete a tomar por culo, que te he dado yo primero! ¡Hijo de puta! Me pones de mala hostia, hombre. Mira que sabía que estaba vivo, pues no. Me lo he comido. ¡Ah! Mirad, ahí tenemos una pieza del... de la rueda. Vieja rueda de caja fuerte de los números de 0 al 24. ¿Y cómo sabemos la clave? Pues parece como si... si os fijáis, parece como si alguien hubiese contabilizado las cabezas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Y cuántas X hay? Porque yo X no veo... A ver... A dos. Sí, 11. Son 11. ¿Será este el quest? Sí, así mismo coincide con... Bueno, en realidad las X no son 11. En las X hay 10, yo estoy contando las cabezas y son 11. Pero curiosamente las X marcan 10. Entonces, ¿por qué marca 10 y no y son 11 cabezas? Bueno, pues una cosa está clara, o 10 o 11. Estoy contando yo mal. No, estoy contando bien, ¿qué cojones? No sé. Bueno, probaremos con los dos números a ver cuál funciona. Venga, orgía abajo, ¿nos espera o qué? ¡Hala! ¡Venga! Vale. No,
¿Tenemos algo más por aquí? Yo creo que no. No, 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 no. Maldito Rubik y tu puta madre. Necesitamos un punto de control ya, chicos. Qué maldito, qué mal lo estoy pasando, por Dios. Vale, a ver, que yo me entere por dónde hemos entrado, por qué puerta hemos entrado. Yo ya salgo corriendo. Esta está bloqueada. Y corro como un gamón sin razón, sin sentido. Vale, importante. Aquí tenemos otro coleccionables. Nada más abrimos, si os fijáis aquí arriba hay una virgen de estas. Ahí está, perfecto. Ahí, vale. Pues esta sería la tercera del vídeo. La tercera del vídeo, efectivamente. Y llevaríamos unos pocos ya, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo el número. Pero vamos bien. Vale, rueda. Y aquí nos dice, vieja rueda del 0 al 9. Mantener. Bueno, aquí está claro que son 2. O 2 o 1 si le quitamos la cabeza. Vale, pues más o menos se puede presuponer el quest por donde pueden ir los tiros, ¿no? Anda, mira, y si destruimos esta virgen nos dará más moco verde. Hostia, se han reído al hacer eso. ¿Lo habéis visto? Se ha reído al hacer eso, qué grande. Vale. Hostia, chaval. Bien, esperemos que ahora no salga el Rubik este a tocarnos la moral. Vale, bien. Tenemos la llave. Vamos a la siguiente puerta. Vale, tenemos aquí un escondite y un documento. Vamos a coger el documento primero. Nota de la habitación de Rubik. No me sería de extrañar que viniera por nosotros. Vale, archivos. Vale, perfecto. Y esta era la que nos faltaba. Hemos cogido antes la de música y ahora está la de Rubik. Vale, perfecto. No, perfecto, entre comillas. Esperemos que no venga ahora por nosotros el maldito. ¿Me escondía moco verde en la mesilla? Bueno, tiene sentido, era un niño. Vale, otra, un armario también para escondernos. Un cajón con cerillas. Bien, buen premio. Un botiquín grande, interesante.
Lo malo que ya sabéis que cuando aplicas el botiquín grande te... te quedas traspuesto unos segundos. No sé por qué me da a que... ¡Ey, ey, ey! ¡Que ha sobrevivido el hijo de puta! ¿Cómo puede sobrevivir a un tiro a bocajarro en toda la cabeza? ¿Cómo es posible? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Vale. Los malditos. Bueno, pues tenemos tres escondites aquí, por si viene Rubik. En su misma habitación. En su habitación tenemos tres escondites, valga la redundancia. Oh, oh, oh. No me gusta, no me gusta. Vale, aquí tenemos un fragmento del mapa importante. Que tenemos ahí, ¿vale? Fragmento del mapa. Número 16 de 28. Seguimos. Vale, en el baño también veo que nos podemos esconder. Abajo de la cama nuevamente. Cada vez más importante fijarnos en dónde nos tenemos que esconder, porque Rubik mata. Vale, vida, por fin. Vale, otro escondite y una virgen más. Estupendo, estupendo, estupendo. La virgen que nos faltaba. Espero que nos dé un punto de control ya, porque llevamos muchos coleccionables. Vale. ¿Otra vez? Perfecto, perfecto, porque necesitamos un punto de control. Siempre que no nos maten, claro. Porque presupongo que si lo hacemos mal, algo pasará. A ver, si nos equipamos con el virote explosivo, ¿nos deja coger este? No. Bueno, pues vamos a intentar gastarlo por si nos hiciera falta. A ver, nuevo experimento. Sujeto número 12, prueba 71B, colocación de electrodos A2, estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. A2. A2. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. A2. A ver, viendo dónde están colocados los dos puntos, ¿vale? Viendo que están colocados uno aquí arriba y otro aquí abajo, más o menos nos podemos hacer una idea de que se encuentra donde estaría el lugar. Sería este, más o menos. Más o menos, presupongo, ¿no? A ver, veamos. Y es el A2, ha dicho. Vamos, no sé. ¿Verdadero? Mierda.
Puta madre, punto control. Puta madre. Vale, que te cagas, que te cagas. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, ¿de verdad creías que si me encerraras dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Hostia, chaval, el bicho está asqueroso, que da miedo, ¿eh? Y yo estoy un poco empanado porque o estos han aparecido ahora o no estaban antes y han aparecido. No lo sé, pero el caso es que a mí no me suena de haberlos visto antes. La madre que los parió, chaval. Están jugando con mis sentimientos. Vale, vamos a movernos. No me fío de ti. Muerte por pirómano. Una granada. Voy lleno de granada. No sé si ese señor o señora o lo que fuera eso estaba vivo, pero sea lo que sea, lo hemos quemado. Vamos yendo a tomar por culo. ¡Hostia puta, chaval! ¡Qué habitación! ¡Qué grande! Vale, aquí tenemos un coleccionable. Tomar de referencia la habitación esta donde tienen los animales disecados. Y en esta habitación encontraremos una cinta de audio. Hay poquitas. Escuchemos. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Tres de ellas son claves. ¿Cuál de ellas abrirá el camino? Bien, cinta de audio, número... ¿6 de 10? De ti no me fío tampoco. ¡Oh! Mala suerte, haber estado atento. ¡Un hacha! ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Que viene, que viene! A la muerte. Muerte por fuego. Vale, tenemos un armario ahí. No me gusta coger el armario porque luego tienes que salir. No mola. Vale, bien. Vale, 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 va. Vámonos. Bueno, espera, antes de irnos vamos a intentar coger estos pertrechos. Soy un cabezón, lo sé, pero... Gilipollas, gilipollas, gilipollas. Vale. Es que soy bobo, macho. De verdad te lo digo, ¿eh? Vale. Pues vamos a quitar esto porque es lo que nos... No, ya no lo ha quitado el enemigo. ¿Y dónde era donde teníamos la...? Abajo, ¿no? Abajo estaba... La misión. Ya solo queda una.
A ver, era aquí, ¿no? Sí, sí, sí que era aquí. Y nos sale, acuérdate, Sergio, que detrás tenemos ahí el lugar, vale. Anda, mirar, se ha colocado el cuadro aquí como corresponde. Vale. Entonces sería 11 y 2. O 10 y 1, no sé. No lo sé. Vamos a probar. Ahora no tengo que hacer nada, ya verás. Vamos a probar así, con las cruces, que al fin y al cabo para eso estaba marcada, y con el 2, que son los personajes que aparecen en la foto. Pues va a ser que no, ¿no? ¿Y 1? No. A ver, 2. ¿Y 11? Efectivamente, eran 11. 11 cabezas. Claro, es que las X yo creo que estaban mal. De hecho, ahora las X están de distinta forma colocada que el cuadro de arriba. Y dos personas. Básicamente las personas que aparecen en el cuadro. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. ¿Qué coño es esto? Parece algo raro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, estupendo. Veamos, a ver qué nos toca ahora. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Vale, es que nos habla del C4, pero ¿dónde coño está el C4 aquí? Porque el C4 aquí no se ve, entonces... La única que se me puede ocurrir es la perseverancia, ¿no? Que... Porque al fin y al cabo él habla del C4, pero parece como si fallara, ¿no? Y la historia es... ¿Cuál es...? Como si el cerebro se dividiera en dos. Cerca de la inyección de la izquierda. No sé qué hacer. No hay nada más por aquí que me ayude a saber qué hago, porque no me deja muy claro el asunto. No me está ayudando. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Oh,
Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Pero no lo suficiente. Bueno, yo voy a probar a colocarlo en la perseverancia, ¿no? Lo malo es que no veo. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Está vivo, mueve el ojo ahí. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro singular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. En inferior. Creo que estoy bien colocado ahora mismo. Porque a la derecha tenemos un clavo, a la izquierda otro. Y más o menos sería un poquito por debajo de este. Incluso podríamos darle un poquito más abajo, ahí quizá. Vamos a probar. He fallado y me ha quitado vida a mí. Me va quitando vida a mí. Me cago en. A ver. Espérate, Sergio, porque es que no estás cotejando. La parte superior. Quedaría la nariz. Yo creo que es a ver, aquí no, más hacia acá. Es aquí. No, pues no, no es aquí. ¡Ta, puta! En algo estoy fallando. Bueno, es que hay dos partes realmente, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me tiene que poner el cerebro así tan mal? ¿No lo puedo girar? No me aclaro. No me aclaro con el cerebro tan mal ahí. Déjame girar la cabeza que no veo. Voy a morir. ¡Qué malditos! Me cago en. Vale, venga. Vale. Bueno, son cosas que pueden pasar. No le termino de pillar la lógica a este. Es que con eso de que está torcido. Me encanta esta parte. Padre, si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara. ¿De verdad creías? Un cuchillo en las manos. Que si me encerrabas dejaría de existir. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Lo creías? ¿Verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Qué grande. Vale, siento que tengamos que repetirlo, pero podía haberme curado, ciertamente. Pero
quería pagar el castigo de no haber estado espabilado. Bien, tenemos que nuevamente recoger este... La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. No ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrarme. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Vale, está claro que una de ellas la hemos acertado. Bien, y esta cinta de audio vamos a marcarla porque... La simulación a máxima. Una de ellos es vital. Me cago en todo. Cabrón. Las balas que más. ¡Uy! ¡Qué mosquito se ha pillado! Las balas que me ha hecho gastar el gilipollas. Bueno, a ver si por lo menos merece la pena y acierto aquí. Vale. Bueno, lo comido por lo servido, venga. Ahora aparecerá nuestro amigo Rubí. ¡El moco! ¡Que se me olvidaba! Venga, vale. No tenemos nada aquí que abrir, no. Ya está. Vale, coleccionable. Tenemos que bajar nuevamente. Ya solo queda una. Vale, hemos dicho 11, que son los números de las cabezas, y 2. Hay que colocarlo primero. Vale, y ahora ponerlo. Igual hay alguna pista por aquí y me la estoy dejando. Tiene que ser aquí, lo que pasa que algo tengo que estar haciendo mal, ¿eh? Sí. Lo raro es que no tengamos ninguna otra foto ni nada. A ver, escuchemos bien la cinta. Sujeto número 14, prueba 88C, sistema límbico, tercer intento. Colocación de electrodos C4, estimulación del giro cingular, el centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Que tiene que ser por aquí debajo, pero es que ¿dónde termina? Está tan... que está ahí como en una posición muy, muy mala y no se aprecia apenas. No lo entiendo, ¿por qué está tan... ¿por qué se ve tan mal? ¿No lo podían haber puesto de otra manera? ¡Ah! ¿Era ahí?
¿Era ahí? ¡Vete a tomar por culo! ¡No me jodas! Así que me estás diciendo que la parte roja es donde tenía que pinchar, que era la... la P29, que es como la parte, digamos, central de... Joder, pero no tiene ninguna lógica. Bueno, aparte que tiene primero que saber un poco inglés, pero creo que tiene algo de que ver con la verdad o algo así, ¿no? Truth, no, bueno, no sé. Claro, entre el poco inglés que sé y que no te aclara nada, la cinta apaga y vámonos. Vale, bien, bueno, pues lo hemos averiguado por fin. Lo hemos hecho a ciegas, ¿vale? O sea, ha acertado al azar, ¿Por qué iba a recibirlo? ¿Ha hecho algo especial para merecer un donativo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que volverán? ¡Hostias! ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Y así empezó todo. Madre mía, madre mía. Wow. Esto se pone muy emocionante, ¿eh? Bueno, vamos sabiendo un poquito más de Rubik. ¡Hostias! ¡Que dio un arma! Y el Rubik también está ahí, mierda. Mierda, 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 mierda. Ven, ven para acá, bonito, ven. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ay, 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 ay. Mierda, estoy herido encima, no puedo correr. ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Qué suerte he tenido! Vale. Bien, bueno, al menos hemos tenido un poquito de suerte, que a veces se agradece. Vamos a tomarnos una jeringuilla. Aquí no puedo, tiene que ser fuera. Vaya tiro me ha dado en toda la boca el enemigo. El enemigo de a pie. Y con el virote mejorado. No sé dónde coño habrán ido a parar, pero les he metido el virote, que han salido disparados, yo creo, y han salido volando. Y lo bueno es que tenemos aquí otro virote, con lo cual nada más que hemos gastado un virote. Vale, podríamos irnos, pero vamos a hacer un guardado. Le estaba esperando. ¿Para qué? No me líes, ¿eh? No tenemos desaparecidos. Y no tenemos periódico. Guardemos. Vamos a hacer un nuevo guardado, de todas maneras. Y como no tenemos todavía para gastar lo que queremos, no, bueno, tenemos llaves, podemos intentarlo, a ver. Sí, con las llaves nos dan algún objeto que merezca la pena.
3 balas. Algo de munición extra. Eléctricos al máximo. Venga, vamos a abrir estas zonas. Explosivos, no, de hielo, muy, muy ricos. Vale, además mira a todos. No, virotes convencionales, no quiero más virotes. Dame otra cosa, dame moco verde, por favor. Vale, muchas gracias. Me alegra que lo hayamos arreglado. ¿Hemos abierto todas las cajas de aquí? ¿En serio? Bueno, amigos, pues si habéis seguido mis pasos, tendréis abiertas todas las cajas de esta zona. De todo este lateral. Y no se cierran, ¿eh? Y había usuarios que decían, no, se cierran y luego puedes volver a abrirlas. No, como podéis ver, están todas abiertas. Lo que pasa es que cuando coges lo que hay dentro, se deja semiabierto. Venga, vale, aceptamos barco. Pero yo quería moco verde para ya meter el fuego y ya triunfábamos del todo en el vídeo, ¿no? Venga, viajemos. Me ha gustado mucho el toque este con el rubí que... El toque con el Rubik aquí persiguiéndonos y teniéndonos que esconder, que me ha recordado un poco a Alien. ¿Eh? Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirarte la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¿Rubik? Hostia, chaval. Rubik, está muy loco, da mucho miedo, da mucho yuyu este señor. A ver. El Rubik este, madre mía, madre mía. Pero... estaba... ah, está investigando con un cochino. Qué guapo. Vale, si nos dan virotes eléctricos, algún sentido tendrá, ¿vale? No creo que no lo den por capricho. Un momento, porque según mis notas tengo aquí un objeto. No, no es aquí. No es aquí, pero... más adelante, Dios, las partículas, cómo molan. Esa iluminación con el rojo, con la sangre, buah, es un escándalo.
Estamos de broma, ¿no? ¡Te voy a hacer lo mismo! ¿Cómo mato yo a esto? Vale, se ha ido. No, 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 se ha ido. Está aquí, maldito. Voy a hacer lo mismo, dice. Vale, aquí es donde se encuentra el objeto coleccionable. Y es que podemos llegar a él. ¿Qué paja es esta? El egoísmo. Vale, es como si jugara con nuestro cerebro, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Como si dijera, vale, que sepas que esto va a activar ciertos elementos. Tú eliges, ¿no? No sé si se podrá coger. Bien, cuando lleguéis aquí en la mesa encontraréis el... Se supone que por aquí tenemos el mapa. ¿Está aquí el mapa o no? No está el mapa. El mapa está aquí. Está aquí el mapa. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa, maldito? Esto va bajando, sigue bajando. A ver. Un momento. Debería de encontrarse el mapa en esa zona en la que estábamos. Pero no nos lo ha dado. No sé si ahora, quizá después de esto. Pero qué paranoia se han montado aquí con los maniquíes. ¡Wow! Si no, esto no lo puedo matar. Tengo que correr. Vale, corre, Sergio, corre. Si no... ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pepo! ¡No, maldita sea! ¡Corre! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Ey, molinillo de lo que sea esto! ¡Uy, casi me lo como! ¡Ey, ey! Tengo las partículas detrás. ¡Corre! ¿Qué cojones? Ya vale con la paja mental. Ah, vale, ya decía yo. Me estaba yo rayando porque decía, me falta un coleccionable. No, el coleccionable está aquí. Después de los maniquíes. Claro, es normal que, como en tanta paja mental, uno al final se termina liando de habitación. Aquí está, ¿vale? Importante, madre mía. Con tantas idas y venidas con el Rubik y demás, me he vuelto loco por un momento. Venga, estupendo. Por lo menos lo hemos logrado, que era la idea. Ha costado, pero hemos dado con ello. Y ahora sí, esto. Hostias, ha estado buenísimo esa parte en la que tenemos que luchar contra el tío. Bueno, luchar, llamémoslo X. Pero el tío detrás de ti y tú ahí corriendo, rompiendo los candados. Quizá podía haberlo roto con puñetazos, pero la verdad que no me quería arriesgar. He visto el candado y he dicho pistola.
No iba a ponerme a dar golpes ahí como un loco para que luego me cazara el otro por detrás. Y casi me pilla, casi me pilla. En ese momento en el que... A ver, ¿qué pasó? Esto hay que verlo. Aldeanos locos, esto parece sacado de Frankenstein. ¿Por qué me han traído aquí? ¡Wow! ¡Cómo luce, señores! Pedazo de maravilla, qué pasote. Bien, vamos a ver si tenemos algo por aquí que merezca la pena. Bueno, una balita muy rica, ¿por qué no? Bueno, tenemos a Daisy haciendo de la suya. Nuevamente. Daisy siempre fiel al canal, como podéis ver. No se deja un solo vídeo. Hostia, se ve un poco mal entre tanto verde, el moco verde, precisamente. Creo que he gastado un virote de estos. ¿Me suena o no? No. Vale, disculpad nuevamente. Te oigo respirar. Hostia, por eso estaba vendado, tío. Lo quemaron. Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Al loro la historia que hay detrás. Qué grande. Wow, wow. Creo que aquí hay niños. No he oído nada. Hijo de puta, chaval. ¿Pero qué? Toma ya, nos han metido en plena faena. Venga, vale. ¡Socorro! ¡Abren la puerta! ¡Rubén! Así que Rubén es Rubik. Hostia, es que mierda. Guapa la historia, mierda, chaval. Vale, ahí tenemos una salida, lo que no sé si tendremos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que mover el ascensor hasta que llegue al otro lado, ¿no? Y ahora presupongo que lo tendremos que bajar, ¿no? Con esto, quizá. Vale, perfecto. Y para que suba de nuevo, ¿qué? ¿Verdadero? Ah, bueno, podemos disparar como hicimos en el otro juez. Supongo que funcionará. Ay, lo hice, perfecto. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Aquí. Bueno, no sé si es aquí o en la otra. Vamos a probar en las dos. En alguno de los fardos de Eno tenemos una virgen, el último coleccionable, la última llave, que pondría ya el cierre de los objetos que hemos encontrado. Está claro que en esta no es, pero nos ha dado moco verde, así que tendrá que ser en esta. Ahí la tenemos, vale, perfecto. Pues este sería el último. Y ahora, ¿cómo nos movemos hasta el otro lado? Vale, esto es entonces para coger... Ah, bueno, aquí tenemos la salida, qué cojones. ¿Y si lo hubiésemos movido al otro sitio, hubiésemos conseguido algo o no? Vale. Por aquí salimos. Vale, ¿no? Si nos deja, claro.
Ahí está, en una forma humana. ¡No! Por fallar el disparo del rifle, me he confiado demasiado, lo he perdido. Bueno, a ver dónde nos ha dado el punto de control, pero supongo que justo cuando empieza el boss. Vale. ¡Cabrón! ¡Que te he quemado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Los demás qué? ¡Me cago en! ¡No! Me he quemado con el fuego que había en la pared. Vale. Yo matan a la muchacha y hago. Es Ruby, que realmente es Ruby que la está rescatando. Momentazo, ¿eh? Que tú nos hiciste esto. O sea, tú nos hiciste eso. Pues si fueron unos aldeanos que estaban del mal de la cabeza. Puede ser que alguna explicación para entender lo que está pasando, que no sé, bueno, es que no quiero decir nada, no sea que luego acierte. Pero no sé, que algún familiar nuestro fuera un antepasado de Rubik, de los que quemaron a. Estás quedando sin a la chica de Ruby. Mis hijos. Quiero. No lo entiendo. Beatriz, ya hemos hablado de esto. No lo entiendo. Está en la habitación de los padres, ¿no? Esto parece que fuera la habitación de los padres donde estábamos antes, ¿no? Tiene toda la pinta de que era la habitación de los padres. Vale, pues no sé. Y si... Nada, esto está cerrado. La única salida es esta y no hay nada más. La gramola... Vale, pues nada, vámonos. Adiós. Esto se pone muy emocionante. Está genial. Nos ha chapado. Y supongo que habremos terminado.
Me ha encantado. Capítulo 9 completo, con todos sus coleccionables. Si habéis sido fieles, habréis guardado. Habréis conseguido todo. Y para el próximo capítulo podremos mejorar los virotes. Los virotes convencionales para que tengan fuego. ¡Oh, eso va a molar un huevo! Bueno, un placer haber estado con vosotros nuevamente con este genial juego. Muchas gracias por estar al otro lado. Dejar una manita si os ha gustado, si os ha sido de utilidad o simplemente habéis pasado un ratito entretenido. Hasta la próxima.